Ya lo vimos. Sí. No, queda positivo. A ver. Menos 3. Menos 3. Por menos 3. Más 9. Por menos 3. Menos 27. Por menos 1 más 27. Ajá, este signo está en el coeficiente. Ajá, sí. Y el otro también era. No es menos, 27, sí, ya era por igual. Vamos por partes. Porque el otro, el menos 3 estaría. A ver, no hubiera quitado el 2. Menos 3. Menos 3. Correcto, menos 3. Por menos 3. Más 9. Más 9. Por menos 3. Menos 27. Menos 21. Por menos 1. Más 27. Menos por menos. Más 3. Más 3. 30. Igual a 30. ¿Sí? ¿Ya? ¿Ya? Entonces tengo que bajar el eje. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Aquí está. Para allá y para acá. X, Y. 1, 2, 3. 1, 2, 3. ¿Correcto? Entonces quedó para X menos 3, que vale 30. Acá está. Para X menos 2, vamos por partes otra vez. Menos, ¿qué? 11. Para X menos 2 da Y 11. Déjenme ver, es que ya no supe si este número, si esta raya contaba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y a 10. 11, 12, 13, 14, 15, 15, 5, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, si contabas a la lista, 29, 25, vamos, hasta allá 30, acá es 30, aquí sería 20, sería 10, y decíamos que es 11. Entonces queda, para menos 2 queda 11, queda aquí. ¿Bien? Correcto. Luego, para menos 1, 4. 4. Para 0, x igual a 0, dijimos, aquí era menos. Ah, aquí lo cambio, lo paso en la camilla. 30, 11, 4, 3, para este es 3, ahí está, para 1, 2, para 1 vale 2. Aquí me equivoqué. Perdón. Era aquí. Luego 2. Es aquí. Este es 1, ¿verdad? Para 2. Menos 5. ¿Cuánto vale? Menos 5. Menos. Para 2 vale menos 5. 1, 2, 3, 4, 5. Para 3. Menos 24. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 21, 22, 23, 24, 25. Entonces sería aquí. Entonces, para 2, ¿cuánto me dijeron que valía? Menos 5. Para 3. Menos 24. Menos 24. Para 4. Ah, está ahí. Para 4. Para
menos 45. No, menos 46. 4 por 4. Menos 46. Fíjense en la forma. Esta parte de aquí. Menos 61. Vamos ahora a multiplicar a el que pedían, pero querían aquí el 2. ¿Sí? Ponemos el 2 y le quitamos el signo negativo. ¿Sí les parece? Ahora vamos a poner la función y sería igual a 2x cúbica más 3. ¿Qué pasa con ella? Tendríamos menos 3 por 3 más 9 por 3 más 20, menos 27 por 2 menos 34 menos 54 quedaría como por acá, ¿no? Más bien acá. Luego menos 2, 2 por 2, 4 por 2, 8, negativo. Si le pueden, y en este caso, 8 por 2, 16, más 3, 19, ¿no? Pero es negativo, ¿no? Sí, pues, ¿sí? Sí, pues negativo, les digo, como la potencia es non. Si el número es, si el valor de x es negativo, entonces el valor de el resultado de la potencia es negativo. Nada más que me ahorré yo. 2 por 2, 4 por 2, 8, negativo. Ajá. Por 2, 16. Negativo. O sea, 16 negativo. Ajá. Más 3 sería 13. Ajá. ¿Sí? 13. 13, negativo. 13. Menos 13. Ok. Luego, para menos 1, sería menos 1. Por 2, menos 2. Más 3, más 1. Para 0, más 3. Vamos a poner los signos acá, ¿sí? Menos, más. Para para más 2. ¿Cuánto vale? 13. Más 13. ¿Sí? Para 3. 3 por 3, 9 por 3, 27. Por 2. 54. Más 3. 57. Para 4, 4 por 4, 16. Por 4, ¿cuánto? 131. Por 2, 262. Más 3, 131. Ah, sí, listo, a ver, otra vez. 4 por 4, 16. Por 4, 64. Por 2 sería 128. Más 3, 131. Bien. Entonces tenemos aquí un. Ya no lo voy a dibujar. Pero vemos aquí cómo la función pasa de valores negativos a valores positivos. Y la forma no es lineal. Entonces, en las
funciones polinómicas lo que tenemos son no funciones lineales, sino que tenemos funciones no lineales de formas distintas dependiendo del exponente. ¿Bien? Y eso nos puede permitir ver o interpretar algunas funciones de fenómenos reales. Y para eso es que traía yo mis apuntes del año de la canica. Entonces, queda claro cómo influye el valor del exponente en la forma de la función. Aquí, ¿qué es lo que tenemos? ¿A qué se parece? A una. Y con la verdad, notate la pelota. A una parábola. ¿Sí? Por cierto, aquí no metí un valor negativo en la. Ah, no, sí, ok. De acuerdo a las características que vimos anteriormente, ¿qué forma, qué características de las que mencionamos en las sesiones pasadas tendrían estas tres funciones que ambas, bueno, las tres son, le llamamos cuadráticas, porque la potencia es el número 2. Es un número al cuadrado, una variable al cuadrado, sería una función cuadrática. ¿Este tipo de función cómo le llamarían? Cúbica, es una función cúbica. En el caso de la función cuadrática, ¿qué es lo que vemos? Tenemos segmentos en los que. ¿No? Bueno, cóncavos hacia abajo. ¿Bien? Entonces ya tenemos una propiedad. Tiene una concavidad hacia abajo. ¿Qué otra propiedad le encuentra? ¿Mande? ¿Que asciende y luego desciende? Tiene valores ascendentes y tiene valores descendentes. Tiene segmentos ascendentes y segmentos descendentes y por eso tiene una concavidad. ¿Bien? Primero asciende y luego desciende. Por lo tanto, es una concavidad hacia abajo. Si fuera, si primero descendieran los valores y luego aumentaran, sería una concavidad hacia arriba. En este caso es una concavidad hacia abajo. Hicimos tres variantes dependiendo de el segundo coeficiente del binomio, el segundo miembro del binomio. En este caso tendríamos un binomio 1 y 2. Es un polinomio con dos nomios, o sea, un binomio. ¿Sí? Si tuviera tres nomios sería un trinomio. En ese caso tiene dos, ¿correcto? ¿Qué es lo que observamos cuando pasamos de un mononomio a un binomio? Aparece otra propiedad. Bueno, sí se movió. Bueno, no es que se haya movido. Serían dos funciones distintas. No es que una función se movió, no. Es una función distinta, ¿correcto? No son la misma función. Porque este es una función mononomial, mientras que esta sería una función binomial. ¿Qué propiedad tiene la función mononomial o aquella en la cual el segundo elemento que pueda ser un polinomio enésimo valdría cero? La función tiene valores positivos. No, si esto no existe, yo no veo valores acá arriba. Es una función totalmente negativa. No se junten con ella. Trae mala vibra. Es pesimista. Y además es cóncava abajo. Totalmente amargada, frustrada. No, no hagamos antropocentrismos o antropomorfismos, ¿sí? A veces sí se usan analogías o antropomorfizaciones de los fenómenos naturales
para tratar de entenderlos. De hecho, algunos matemáticos a las funciones que tienen concavidades hacia abajo le dicen funciones tristes. Y a las funciones que tienen concavidades hacia arriba, felices. Okay. O con sonrisa o con tristes. Son antropomorfismos, ¿correcto? Más que eso, lo que vemos es que si en una función polinómica cuadrática el segundo miembro del polinomio, del binomio, vale cero, la función sería solamente negativa. Tiene solamente valores de y en el cuadrante negativo del sistema de coordenadas. En cambio, si no vale cero, si tiene algún valor distinto de cero, vamos a tener, sí, una región donde la función es ascendente, otra región donde la función es descendente, por lo tanto tiene una concavidad hacia abajo, pero vamos a tener una función con valores positivos y con valores negativos, con ambos tipos de valores. Entonces ya encontramos propiedades dependiendo de los valores de los elementos del binomio, dentro de las cantidades o números del binomio, dependiendo de cuál es el valor del coeficiente, cuál es el valor de la potencia, entonces cuál sería el valor de las de las x y de las y sin la función. Pero, profesor, yo tengo una duda, pero que todos los valores sean negativos si se quita el otro término también depende del coeficiente, ¿no? Es decir, depende de la potencia, la forma. Y del coeficiente depende si puede ser positiva o no, y si puede ser cóncava arriba o cóncava abajo. ¿Bien? ¿Qué sucedería si en lugar de que fuera... Bueno, una vez más, ¿qué me está diciendo este número? El segundo miembro del binomio. Hagamos un último ejercicio con esta función lineal. Pongamos de aquí ahora a esta función un segundo miembro fantasma que pudiera tener un valor de 3. 3 aquí. Y es igual a 2x a la 1 más 3. ¿Cuánto valdría y si x vale menos 3? Sin este coeficiente de más 3 sería más 6 más 3, no, perdón, menos 6 más 3, aquí valdría menos 3. Este valdría menos 1. Este valdría bueno, cerrando. Estoy en clase, ¿me hablas en sábado de clase a las 12? Correcto, sí, bueno, vaya. Espero de las conferencias de la bien, entonces estamos. ¿Cuánto vale aquí? Aquí es más menos 1, ¿verdad? Dijimos. ¿Aquí cuánto vale? 0. ¿Acá? 3 más 3, vamos a ponerle. ¿Acá? Más 5. ¿Acá? Más 5. ¿Cuánto? Más 7. Más 7. ¿Y aquí? Más 9. Más 9. Vamos a ver. ¿Pero por qué 0 ahí? A ver, déjame ver. ¿Cuánto es más 3? ¿Todavía? Menos 2, no sería más 1, ¿no? Sí, más 1. Menos 2 más 3. Más 1. Más 1. A ver, vamos a ver. Entonces, es para menos 3, vale menos 3. Quiere decir que está aquí. Voy a hacer puntitos. Para menos 2, vale menos 1. ¿Sí? Aquí está. Para menos
1 vale, vale más 1. Para 0 más 5, 1, 2, 3, más 3. Más 3. Para más 1 vale 5. Para más 2 vale 7. ¿Qué es lo que veo que sucede? Es paralela, ¿sí? Quiere decir que dependiendo del valor del segundo miembro de este polinomio, podría recorrerse hacia la izquierda o hacia la derecha, dependiendo del valor de este. Y por otro lado, me está diciendo también cuál es el valor cuando x vale 0, o el valor de y, la ordenada, cuando la función pasa por el origen de la abscisa. Esto, por eso decimos, para el caso de una función lineal, ¿cuándo es una función lineal? Cuando el coeficiente, cuando la potencia vale 1. Es decir, cuando es una función propiamente no polinómica, o no, la potencia es igual a 1, esto sería, me está diciendo que es una línea recta. ¿Sí? Esto me está dando la pendiente, es decir, la inclinación. Si valiera, en lugar de 2, si valiera 3, ¿cómo sería la recta? Ay, perdón. ¿Sí? Si valiera 0, ¿sí? Entonces, esto me está dando el coeficiente, me está diciendo la pendiente de la función. Mientras que el segundo término del polinomio me está diciendo cuánto vale cuando la pendiente atraviesa el eje de las abscisas. ¿Sí? ¿Qué pasa en el caso de las funciones cuya potencia no es 1, sino que es mayor? Sí. Número 1, ya no es recta. Número 2, ¿qué más me dice? Aquí valía 2, aquí valía 0, ¿sí? Aquí valía 2, el segundo término del polinomio. ¿Aquí cuánto valía? 3. ¿Qué es lo que me está diciendo? Fíjense, en la línea recta este me dice cuál es el valor de la ordenada al origen. Y aquí también. En el primer caso valía 0. ¿Cuál era el valor de la ordenada de origen? 0. En el segundo caso valía 2. En el tercer caso valía 3. Me está diciendo, vamos a decir, qué tan alta o qué tan baja es la función, qué tan positiva puede ser o qué tan negativa puede ser. De hecho, si no valiera 0, sino que valiera menos 1 o menos 2, ¿qué sucedería? Que seguiría para abajo. ¿Bien? Ok, perfecto. Pues esas son las principales datos que me salen, o la información que me está diciendo los parámetros de la función. Los parámetros son los números, o las cantidades, las variables, las potencias y los coeficientes.
me están diciendo la forma de la función y cómo cambian las dos variables entre sí, si cambia poquito o si cambia mucho, si tiene valores grandes o tiene valores pequeños, qué tan rápido cambia, por ejemplo, qué tan lento es, qué tanto depende uno del otro. Vamos a ver rápidamente un ejemplo de función de Laveras, de fenómeno real, antes de pasar a otros dos tipos de funciones que tenemos que ver. Entonces, aquí hablamos de las potencias. Potencias, funciones con potencias. Y el borrado se quedó allá tapándome. El bueno y tanto es unos valores. Lo voy a ir escribiendo aquí. Esto fue una titulación ácido-base de biftalato de potasio con NaOH. Y luego se les otra. Biftalato de potasio. ¿Saben lo que sí se acuerdan? Es una titulación. Biftalato, ¿qué significa? ¿Qué es el? Es la sal de potasio del ácido oftálico, que es un ácido orgánico. Eso, bueno, ¿y eso para qué? ¿Qué importancia tiene? No ocasionalmente, sino muy frecuentemente necesitamos determinar los parámetros fisiológicos de, puede ser, de organismos o de ecosistemas. Parámetros fisiológicos como puede ser la acidez o la alcalinidad del plasma de un organismo, el plasma sanguíneo, o puede ser de fluidos, otro tipo de fluidos biológicos. O el suelo, ¿no? El suelo, la acidez del suelo, la acidez de un cuerpo de agua, sea de agua, sea un cuerpo lacustre, así un lago, o sea un agua marina. De hecho, ¿cuál es la diferencia entre más común entre un cuerpo de agua lacustre, tierra adentro, y el agua marina? La salinidad. El pH. Ah, bueno. ¿Sí? Es tanto la salinidad como la acidez y o alcalinidad. De hecho, en el caso de los océanos, en el planeta Tierra, porque parece que hay océanos en otros lugares, al menos del sistema solar, parece que hay en Europa. Sí, en Europa está el mar Mediterráneo, está el mar, ¿no? Ah, no es Europa, no. O la luna. La luna. Sí, casi siempre ando en la luna. No, el satélite galileano de Júpiter, Europa. ¿Bien? Algunos dicen que también en Ganímedes. Y de hecho, no sabemos si son océanos o solamente mares o lagos, mares pequeños o lagos, en el satélite más grande de Saturno, que es Titán. Ahí han encontrado lagos, se han encontrado lagos, pero no con agua. ¿En hielo? ¿El hielo de qué? De Mercurio. No, Mercurio es o un planeta más cercano al sistema solar, o un metal líquido, en condiciones estándar de la Tierra, de presión y temperatura. ¿Bien? No, lo que se ha encontrado en Titán son hidrocarburos líquidos, gaseosos y sólidos. Una sopa. Un ácido. Es un. Sería este. Un cuerpo celeste en el sistema solar que sería muy deseado para ser poseído por empresas petroleras. Hay más hidrocarburos ahí que en el planeta Tierra. El problema es ir por ellos. ¿Sí? Okay. Entonces, el biftalato de potasio, que es la sal de potasio del ácido oftálico, es lo que se llama un estándar primario para mediciones de acidez y basicidad.
casi todos hemos hecho titulaciones ácido base. La más común es hidróxido de sodio con ácido clorhídrico o hidróxido de sodio con ácido sulfúrico. Casi siempre usamos hidróxido de sodio porque es de los más fáciles de conseguir. Va a una taparería, pide sosa cáustica y la sosa cáustica es hidróxido de sodio. Aunque el más fácil de producir es el hidróxido de potasio. Siempre que quemamos cualquier materia orgánica, cualquier organismo, puede ser madera, puede ser una madera, se produce, pues, sí, se produce hidróxido de potasio. ¿Por qué? Porque adentro de las células el compuesto, el elemento químico más abundante después del carbono parece ser el potasio. ¿Sí? Adentro de las células vivas hay una gran concentración de potasio, mientras que fuera de las células hay poco potasio. Hay una diferencia de concentración de potasio. En cambio, adentro hay poco sodio y afuera hay mucho sodio. Hay una diferencia de concentración de sodio. Eso se debe a que la célula está viva. Cuando una célula se muere, se le sale el potasio y se le mete el sodio. Cuando un pedazo de madera, el cual, aunque ya es una